El Ney para mí es como una medicina. Cuando yo hago música, noto que sale lo mejor de mí. Sale un buen carácter, sale una extrema sensibilidad. Para mí el Ney es sanación, es curación del alma. Yo antes de escuchar el Ney era guitarrista de rock, tocaba guitarra eléctrica y tenía el pelo más largo que ahora. Y en un viaje que fui invitado a Barcelona, ahí se presentó la vida de un famoso musulmán, poeta místico, se llama Mevlana Rumi. Y antes de su imagen, que tenemos siempre presente con su barba y su gran turbante, empezó un sonido increíble, que yo físicamente me mareaba, ¿no? Preguntaba a mis compañeros, ¿qué es eso? Hamza, es una flauta. No, no puede ser. Es imposible, una flauta no suena así. Sí, es una flauta de los pastores turcos. Y entonces ahí fue la primera vez que escuché el sonido del Ney. Está, digamos, el que se conoce aquí en Andalucía por la cercanía de Argelia y de Marruecos, y la música andalusí. Es un Ney principalmente más corto y una música muy alegre y de una técnica muy diferente. Pero yo, Allah sabe por qué, me he inclinado a por la técnica de Konya, lo que son los derviches giróbago. Y he tenido la gran suerte de poder estudiar allí en Konya y es muy complicado, pero tengo mucho anhelo y espero poder conseguir un nivel bueno de Ney. Perfecto, a ver si lo podemos hacer con canón.
bien, ¿no? Sí. Tengo que cogerle el punto todavía. Hay algunas partes que se me olvidan. ¿Eh? ¿Ok? Ah, pues ya está. Ya, otro día, inshallah. Lo que he estudiado en Konya es música tradicional otomana, música para el giro de los Mevlevi. Entonces, eso no se puede innovar, eso está escrito por grandes sultanes y grandes artistas, y yo cuando toco esas piezas las respeto. Pero yo me he criado en España y he tenido influencias muy variadas, como Pink Floyd, Led Zeppelin, música española. Entonces, de forma natural yo innovo, yo suelo coger de ahí y allá, y mi música es una mezcla. Es en realidad como Andalucía, es una mezcla del judaísmo, del islam y del cristianismo. Entonces, de forma natural, aunque yo no quiera, también tengo rasgos de ese tiempo y flamenco, que es una música también muy moderna, ¿no? La forma de aprender yo, Ernei, ha sido totalmente autodidacta. Ha sido solo. No he recibido clases y he aprendido por internet. El hecho de yo haber escogido la técnica turca, en principio no tiene una explicación clara, simplemente te gusta más, te entra más. Entonces, una vez que vas investigando, me he dado cuenta que sí, es una música como más espiritual, más sufí, más lenta. Quizá aquí en España sea más difícil de escuchar. Normalmente, casi todos mis conciertos fuera de España. Creo que este tipo de música es muy especializada, no es para un público mayoritario. A través de la fusión yo trato que sea mayoritario. Primero por negocio, pero también tengo una ilusión de que en España se conozca el ney, porque creo que es un instrumento que no se conoce y no una gran valía. Normalmente cada concierto, de cada 10 personas, uno puede conocer el ney, pero la reacción es sorprendente, siempre positiva. A la gente le encanta el ney.